Eso me la preparé bien sabroso, mi madre. Qué rico huele esta gordita, ¿eh? Sí, ¿te ha tocado gorditas que huelen mal? Sí, güey, pero yo creo que no se alcanzan a tallar bien, güey, el desodorante o algo así. Okay. No, casi todas huelen rico, güey, sí. ¿Qué hola, Samantita? ¿Qué traza? Bienvenidos a un videazo más. Hoy nos encontramos aquí en la Roma, en la mera tragadera, con una de las personas, ¿no? ¿Cuál una de las personas? La persona que come más en este país, chingada madre. Mi compita, Ale Minero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien, bien? Chingón, güey, mucha hambre, como siempre. Sí, güey, te creo completamente, mi mae. Nosotros le invitamos a comer, a romper un récord más de los que está acostumbrado a hacer mi carnal. Y él nos recomendó estas gorditas de carnitas, güey. Sí, son gigantes. ¿Que son de cuánto, más o menos? ¿Un son kilo? De kilo y medio. Ah, cabrón, kilo y medio. Y mi aquí mae. Está chido porque el reto que tienen es acabártela en 20 minutos con una coquita todavía. Ah, cabrón, me imagino que tú ya lo rompiste, te la pelaste. De los primeros recibido. Retos que me aventé a hacer. Ah, fue de los primeros. En 5 minutos me la acabé. ¿Eso en 5 minutos, güey? ¿Sí? No seas mamón, güey. Bandita, váyanlo a ver en su canal. Aquí se lo vamos a dejar en la descripción el link para que vayan a ver uno de tus primeros videos. ¿Cuándo tiene que empezaste a hacer estos retos de comida? Híjole, pues tiene poquito, un año que ya haciendo wey, retos en corto, de comida. Sí. ¿Alguna vez te imaginaste que comer tanto te iba a llevar tan lejos, güey? Porque ya un chingo no. De banda te topa y te reciben con mucho cariño. Gracias en todos los puestos de comida, güey. Sí, está muy padre. Te haces amigo de los restauranteros. Buen amigo, güey. Pues a mí me imagino que llegue este güey a romper todos tus récords, güey. De hecho, tengo un apodo por ahí que me han puesto el terror de los taqueros. Sí. A huevo, güey. Esto también es el terror de los taqueros, mi compa, pero él porque se roba los tanques de gas. Ah, de no los man. Tanques los va a empeñar al monte, güey. Por eso también le dicen el mismo mote, güey. Pero qué chido, güey. Y oye, güey, ahorita que dices que eres el terror de los taqueros, ¿alguna vez te ha tratado alguien mal ya cuando rompes el récord? Así como, chale, este puto, como que se enojen, güey. Pues fíjate que hasta ahorita no. Yo creo que aquí, como mexicanos, pues tenemos buenos valores. Ajá. Pero sí me ha tocado un negocio ahí en Santa Marta. A los huevo. Tacos Karina, no sé si los de a peso. Ah, los de a peso, Simón. Sí, ahí ah. Tienen un reto. ¿De y qué? De comerte 70 de esos taquitos en 20 minutos y te dan 1,000 pesos. Ajá. Y me aventé a hacer el reto y todo y al final no me quisieron pagar. ¡No mames, güey! Sí, y yo realmente no dije nada, solamente di mi opinión. Sí. Se me hizo mala onda, sí, sí. No muy ético sí. En el video y pues se hizo muy viral. Y pues sí, mucha gente no lo tomaba bien. No ese mames. Fue el único reto. De ahí en fuera todo se todos se han portado chido, sí. Los tacos Karina, ahí también anduvimos cayendo, ¿verdad? Los tacos Karina. Sí. Y se echaron para atrás con el reto. Pero es que, pues, si no vas a cumplir o te vas a molestar cuando ganes, no pongas exacto. Un reto, güey. No lo eso pongas. Eso es lo que mencioné ahí en el video. Sí, güey, la neta, güey. Pero de ahí en fuera todos transparentes, ¿eh? Aquí muy chido. Aquí muy chido. Por ejemplo, aquí si te acabas la gorrita, ajá. Pues no te llevas ni madres, pero no pagas nada. No, ya con eso, güey. Está bien, güey, a huevo, güey. Y, ¿hay alguno que se te haya puesto como medio pelada, güey? Que digas, la neta, me costó un chingo romper este hasta reto. Ahorita el más... Así, más extremo que me ha aventado a hacer, es allí por el Tec de Monterrey. Ajá. Hay un burrito, bueno, un lugar donde venden burritos de 1 metro y de 2. Hace un año me aventé a hacer el de 1 metro y me lo acabé en 10 minutos, me parece. Oh, no, y ahí, ese reto tiene que 2 años de burritos gratis y te lo acabas. Y luego el de 2 metros, si te lo acabas en 1 hora, es de por vida gratis. Y me aventé a hacerlo este año y con trabajo sí me acabé el burrito. 5 kilos de burrito no, en 1 hora. No mames, güey, 5 kilos, pero qué pedo, o sea, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿cómo, güey? ¿Cómo caben 5 kilos de comida? Te voy a dar la técnica, bueno, el secretito. Muchos piensan que como así diario. Y no solamente es entrenamiento, sino que también tienes que tener en cuenta que para hacer esto, como en todo deporte o cualquier otra cosa, necesitas disciplina. Sí. Después de esto, yo tengo una dieta muy, muy especial. Ah, no mames, sí. Tú no comes así diario, güey. Tú, no. En casa, a ver, un día normal, dale, Minero, todos tenemos en tus videos tragar un chingo, güey, sí, tragar no. Rapidísimo. Un día que llegas ahí con tu jefecita, te sirve de comer acá tu plato de lentejas, tu milanesa, güey. ¿Cómo comes tú? ¿Igual así chinga? No. ¿O cómo es tu forma de comer, güey? Como normal, me gusta disfrutar la comida. Pero lento acá. Exacto. Todo. Exacto. De hecho, yo amo comer todo este tipo de comida, pero en este año que he hecho retos de comida, ya como que ya no se me antojan los tacos, ya no es como sí, sí. Que diga, ay, tengo antojo de unos taquitos o así. Yo voy al gimnasio y tengo una dieta, entonces hago 5 comidas al día, pero casi de pechuga asada, arroz hervido. Wey, muy, así. Muy diferente. No mames, güey, yo no me lo imaginaba. Yo pensaría que igual llega la comida acá a tu casa y no, como Goku no. Acá te deja así. No, imagínate. Man. No, pues es que si quieres durar en lo que estás haciendo, sí, tienes sí. Que cuidarte. Y ahorita ya, afortunadamente, esto ya es tu chamba, güey. Ya, grabar en YouTube y ir a romper los récords o retos de comida. Gracias a Dios esto me ha permitido incluso conocer lugares de comida que yo desde los 16, 18 años había visto en videos de YouTube o así. No mames. Y ahorita pues ya me ha aventado a hacer esos retos. Qué chico, ¿qué lugar, güey? Por ejemplo, fui recientemente a Guadalajara a comerme los chilaquiles más picosos del mundo. Ajá. Siempre quise intentar ese reto. Los fui a probar
¿Y qué crees que no me picaron tan, tan chido? Ahí en ¿Algo esa... Algo tienes en la panza, tú, güey, que no mames, ¿verdad? No, no te pica, es, no te... Es que te yo, chico, a mí güey. Todo lo que sea reto de comida me gusta mucho. Hay unos que sí me vencieron en esa, los tacos calientes, no sé si los has probado. No, no los topo. Ahí en esa hay unos taquitos de una señora te pone salsa en tu taco y no puedes tomar agua. Y si te comes 10 tacos, no pagas. Yo con 6 quedé, ya sentí que ya me iba a ir al hospital. Pero por lo picoso. Están horribles, de picante creo que es lo más picoso que he comido. Ni la hamburguesa más picante del mundo. Estaba tan picosa como eso. Entonces, los retos que no has logrado es, no es por cantidad de comida, sino por el picor. Ese fue por el picor. Y de ahí en fuera, una vez perdí uno en Toluca, pero lo volví a intentar al mes siguiente y gané. Ya lo está, es huevo. Que hay que prepararse. Se prepara mejor que nuestros representantes de los Juegos Olímpicos. Acá mi carnal, un profesional de la comedera. Oye, güey, desde morro, ¿tú ya sabías que comías un chingo y que te ibas o que te gustaría dedicarte a esto, güey? No. Honestamente, yo he comido mucho desde chico, pero como a los 14 años empecé a ver las competencias de comida y en mi mente... Desde muy bueno sí las ves, güey, acá sí, te late eso. Sí, pero nunca pasó por mi mente ser competidor. Ya después de un tiempo me aventé a hacer un reto de comida, primero a los 18 años, en Tortas Don Juan, ahí en la villa. ¿Cuántos años tienes, güey? Ahorita tengo 22. 22, güey, usted es morro, mi mae. Y el primer reto lo logré y ya de ahí en fuera me aventé a hacer otros, pero a mí me daba mucha pena, incluso cuando... Hace retos de comida, normalmente los locales te graban. Y yo cambiaba mi nombre porque me daba pena que me llenaran, ¿no? Pero ya una vez me tocó romper un récord de un comedor profesional que se llama Stick, es de allá de España. Ajá. Vino aquí a México, rompí su récord y mucha gente me empezó a decir que tenía talento para esto, ¿no? Y no sé, yo era guardia de seguridad. Entonces, no, güey, ¿dónde chambeabas, güey? Yo trabajaba en toda la ciudad a donde me mandaran. Yo de 4 años me aventé de guardia. Me acuerdo que salía de mi turno de 24 horas. Con un chingo de hambre y a huevo, güey. Exacto. Y ya preparado. Yo lo que hacía, me iba preparado con mi ropa y todo. Me iba a hacer un video grabando con mi celular. Antes grababa con celular. Ya de ahí me regresaba a tu casa y ya me arreglaba para ir a trabajar al otro día y editar el video. Así, lo intercalaste al principio, güey. Hasta que ya empezó hasta que empezó a crecer más lo del canal. Y gracias a Dios, ahorita pues ya qué me. Qué chido, ¿verdad? Está yendo muy bien, güey. ¿Sí? Y ya pues eres una celebridad de YouTube, güey. Y pues de la comida, güey, principalmente, ¿no? Toda, ahorita. Que en los pocos puntos que nos pudimos acercar antes de llegar aquí, güey, pues como que la banda te recibe chido. Ya vas a comer, ¿cuántos te vas a comer? Ajá, güey, ya se lo cabulea la banda, güey. Ahora, ¿cuántos tacos te vas a comer? Al lugar a donde voy siempre me dicen, ¿cuánto vas a comer? ¿Te vas a aventar a hacer un reto? Ah, güey, qué chido, y la neta que a toda madre que así, que sos la banda, que estás bien tranquilo, güey, y pues llama mucho la atención siempre verte comer, ahorita ya muero de ansias porque rompas este récord una vez más, y ¿cómo va a estar la movida ahorita? Pues mira, yo sí me voy a aventar a hacer el reto para que veas cómo es un reto, pero también me gustaría que tú lo intentes, a ver cómo te va comiendo una gorita. Yo creo que 20 minutos sí te la acabas. Le voy a intentar, como tú dices, lo voy a intentar, güey, pero no sé si lo logre, vamos a echarle ganas, vengo de ayunas, cagué apenas, vengo recién cagado, que hay espacio, mi mai. Hasta me hice una puñeta para traer espacio de todo, güey. Yo traigo harto espacio, güey. Pues vamos a ver qué tal me va. Intentar recordar el minero. La neta, yo no me tengo mucha fe, pero por ustedes lo voy a echar ganas, mis mai. No voy a dejar en vergüenza este canal. Y pues sé que aquí mi carnal me va a hacer ver como una nada. Muy fácil. Sí, güey. Al lado de cómo coma yo, pero lo intentamos, güey. Chingue su madre dentro, güey. Hambre traigo, vamos a echarle ganas. Va que va. Vente, mi mai. ¿Qué hola, mi Mike? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, amigo? Ya conoces aquí al profe, ¿no? Me imagino, ¿no? Al buen Alan Minero. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Te sorprendió ver comer a este carnal, güey? Muy bien, come muy rápido. ¿Hasta ahorita ya ha habido alguien que se acabe el reto después de que vine? No, todavía no. Pues yo voy a intentar los 20 minutos que pide. Y aquí el reto es para toda la banda. Si te la acabas en 20 minutos, te la dan gratis. Exacto. Y un chesquito, una, ¿no? Coca. Ajá. Una coquita. Va. Pedimos dos goritas, ¿no? Va. Pues hay que pedir dos goritas aquí, como dice el buen Ale. Y mis santos, grábale a la bandita que está viendo en casa cómo están de deliciosas estas gorditas de carnitas de más de kilo y medio, mi mae.
mis queridísimos Mays, vean nada más, ya nos entregaron las gorditas. Gordotas, mi Mays. Bien calentitas, ¿eh? Sí, están chulas, güey. La carne se ve buena. Está muy perrón. Como, dices que la masa sabe muy chida. Yo neta no las he probado. Es que tan solo ya te das cuenta desde el olor. Yo pienso que cuando algo es muy llamativo, bueno, cuando tiene un buen sabor, por ejemplo aquí la masita, huele bastante. El maíz es bueno, o sea, la masa que ocupan, entonces. Ah, huevo. De hecho, siempre que estoy haciendo un reto de comida como ahorita, si lo notas, se me está haciendo agua a la boca. Sí, esto es una palabra que yo repito mucho en mi canal, de que se me hace agua a la boca, pero es que siempre que estoy mostrando así para las miniaturas. Sí, pues antoja, no se antoja machín, güey. Y sí, como esta gordita huele rico, güey, ¿no? Sí, huele muy chingón, güey. Sí, nada más. ¿Cómo se ve con el chingarrón, güey? La neta. ¡Chingarrón! ¡Qué sabroso, güey! Luego hay gorditas que huelen mal, ¿va, mis santos? Luego hay uno va en el metro, güey, y. Ah, bueno, pero es otro tema. Son otras gorditas que las quiero hablar. Pero vamos a disfrutar de esta rica y deliciosa gordita. Garnacha con carnitas, mi mae, quesillo, trae de todo, ya, cilantro, cebolla. Dices que acá hay un lugar para ponernos más cómodos, ¿sí? ¿No? Luego, ¿no te ha pasado que vas a lugares a romper un récord, güey, y ya como que el lugar le empieza a caer más banda de vida a tus videos? ¿Sí te ha pasado? Gracias a Dios, sí, sí me ha pasado. Qué chido, me ha dicho. Y eso, de hecho, también es, bueno, parte de mi trabajo es como un objetivo que tengo, no solamente hacer los retos, sino también mostrar lo que ofrecen, dar una opinión de, muy, bueno, honesta de la comida, para que también lo pruebe otra bandita y que vaya. Qué bien, pues, es como un... Sí, apoyar, como una reseña para, exacto, que también, si no quieren romper el récord, güey, pues que vayan, vayan a lugar a comer. Prueben, ¿no? Sí. Qué chingón. Vamos para allá dentro, mi, seguimos. Vamos para allá. Acompáñanos. Acompáñanos. ¿Tú qué le pones a tu gordita generalmente, mi mae? Mira, yo a todo le pongo limón. Ya he agarrado maña con el picante, entonces ahorita también le voy a poner salsita, pero de ley siempre le pongo su limón. ¿Su limoncito, sí, va? Todo con limón. Y ahorita pues ya llegamos un poquito tarde, pero creo, por eso creo que se le bajó un poquito la salsa, el guacamole. Ah, güey, mira, aquí sirve echar su guacamolito, mi mae. ¿Está picoso, güey? ¿Tú qué lo has probado? No, fíjate, arreglas, que no lo he probado, ¿eh? Como mira, nada más hacer el reto, no te pones si está picoso o no. Oye, güey, y cuando haces los retos, entonces no te preparas tus cosas así como más sabrosas, güey, nada, te las comes así como están o cómo no, sí, le intento hacer más rico. Por ejemplo, les pongo limoncito de ley, pero igual no es así como que me sepa mucho. Cuando comes muy rápido no te sabe. Sí, va, no te sabe tanto la comida, güey. No. Tú echándole de todo, yo puro limón. Ahorita le voy a echar. ¿Este juguito? No, hombre. Qué rico, ¿eh? Este juguito, mi mae. Yo cuando voy a la intimidad con mi amor, este se lo echo así en los pezones. Así. Así para ¿a qué? Se lo echo así en los pezones y luego... Y el cuello se le dio de guacamole. No, hombre. No, una chulada. Vamos a echarle aquí su salsita también. Nada más acuérdate que 20 minutos, ¿eh? ¿Tienes? Sí, 20 minutos, pero que no cuenten la preparación, así como... O sea, pero no se te vaya a caer más pesado. Ah, eso sí, ¿va? No, sí. Yo mejor así, la otra la dejo así. Sí. Ya que entrar, así me la llevo, mi mamá. A ver, yo le voy a poner tantita salsita. Eso. Nada más para que no digan. Le vamos a poner rojita. Ahí sí me la preparé bien sabroso, mi mamá. Qué rico huele esta gordita, ¿eh? Sí. ¿Te ha tocado gorditas que huelen mal? Sí, güey, pero yo creo que no se alcanzan a tallar bien, güey, el desodorante. No, casi todas huelen rico, güey. Sí, no, casi todas huelen chido. No, hablando de la comida, honestamente. Sí. La comida sí, deliciosa, mi mano. Oye, güey, vi que en uno de los últimos videos que subiste, cuando estabas comiendo los briskets, ¿se llaman? Ajá, las briskets. La morra que estaba atrás de ti, güey, te gandalló bien gacho, güey. Llevaba el conteo bien abajo, ¿no? Es que, ¿sabes cuál es el problema? Que aquí en México no están tan acostumbrados a ese tipo de competencias, entonces como que no se concentró bien. Se concentró, creo, más en animar el concurso de competencia que en contar las hamburguesas. Fueron como 8 o 6, 8. Sí, 8 menos te contó, güey. Sí, güey, para que vean a qué velocidad come mi carnal. Ahorita lo verán la banda que esté viendo en este canal con certificado de humildad y todavía no ubica aquí al compa Ale Minero. Van a ver cómo come este carnalito. Pero tú también le vas a echar ganas. Sí, güey, sí, vas a ver, güey. Ahorita lo ves. Mira, me la voy a ir preparando lo que llegue acá el señor interventor. Sí, vamos a pedirle el favor a mi amigo Jordan. ¿Crees que le puedes hablar a uno de los trabajadores, porfa, para que nos eche la mano con esto? Y nosotros mientras acomodamos el cronómetro. Sí, lo tengo bien lista, mi santo bebé. ¿Tú eres el que nos va a dar fe y legalidad para este concurso? Sí. Va, que va. Es todo. 3, 2, 1. Listo. Ya te la has comido, Ale. Oye, después a mí, cabrón, él va ganando. No mames.
Güey, mejor me voy a concentrar en verlo. Ya va a romper su propio récord, güey. Sí. No huevo. Vamos por ese récord, papi. Ya, mejor dicho, porra, vamos por ese récord. Se logra, mi maíz, se logra. Tú puedes. Bueno, mami. Échale. Ya ni media gordita te queda. Bajo sí, güey. Minutos. Dos minutos, dos minutos. Véngale, véngale. El último minuto que se porra, dale. Venga, miele, venga, miele. Se logra el récord, se logra, güey, se logra. Dale. Voy, Mike. Eso. Lo está logrando, Mike, lo está logrando, Mike. A huevo, güey. Lo vas a lograr, venga. Venga, miele, venga, miele, se logra, mi mae. 20 segundos, échale. 20 segundos. La huevo, miele, la mano, no se la voy a comer este cabrón, güey. Ahí vas, ahí vas. Falta la juguita más, falta la juguita de Mike. No mames, señorón, señorón. No mames, güey. Gracias, gracias. No te pases de vergale, güey. Pero creo que sí rompí mi récord. Porque fueron 3 minutos, pero no exactos. Ahorita voy a checar en el video de YouTube. Igual se los voy a dejar allí. Creo que la vez pasada fueron unos segundos. Creo que sí, fueron unos segundos. Ahorita voy a checar. Ahorita yo dejé de comer, me sorprendí, güey. Es imposible. Ustedes sorprenden el video, verlo en vivo, güey. Es algo impresionante, güey. Ver comer a ver compa Ale en vivo, güey. No te abrazaría, pues tú lleno de grasa, carnal. Eres gracias, gracias. Güey, qué pedo, güey. Pero pues sigues tú, güey. Sí, ya le sigo. Te queda. Sí, sí, acabas en 20 minutos. Vamos a echarle porras a Lalo. Lalo, Lalo, Lalo. Venga, hacer tapa. Yo me como esto en unos 2 minutos, me como esto y me ayudas con lo que viene, ¿va? ¿Con otra micha? ¿Sí te cabe? Sí, sí me cabe, cómo no. Ya me he comido dos. Verga, con lo que me queda le voy a echar ganas. Está subiendo y se está bajando la presión, güey. No, ma. Chale, ya fue. No, hombre. ¿Hasta ahí? Ay, güey. Pues apenas me ando reanimando, güey. Apenas pasé el último bocado. Nunca había hecho eso de la comida y el chesco. ¿En qué te ayuda o como para qué sirve? Ay, perdón, ¿como para qué sirve, güey? Porque veo que un chingo de gente en concursos lo hace, güey. Sí, bueno, es que hay técnicas. Honestamente, si me preguntas qué es lo que les recomiendo para hacer un reto de comida, lo que yo les recomiendo es que no lo hagan. O sea, no, en serio. Sí, va, güey. O sea, por salud, no lo hagan. Yo ya llevo tiempo haciendo esto y me he adentrado mucho. Llevo una buena dieta y todo. Ah, esto es una buena preparación. No es así como de que llego y como esto. Es que sí es muy peligroso. Sí, o sea, hay que tener, sí. Como en todo, hay que tener cuidado y disciplina. Yo con esto también tengo mis cuidados y todo. Y vas como a nutriólogos, médicos, uh-huh. Así como para que te digan qué comer cuando estés fuera de tus videos.
haces algo sí, así? Sí, y mis entrenamientos y todo, todo. ¿Qué haces de entrenamiento, Imai? Ah, gimnasio y cardio. Es lo que de yo ley. Hago. De ley. Desde ¿cuánto que te echas en el gimnasio? 4 horitas. ¿4 horitas diarias, güey? 5 días a la semana. Ahí está, cabrón. Primero pongas a hacer las 4 horas diarias y luego ya quieren tragar aquí como el buen Ale, güey. Es que, neta, no nos imaginamos, güey, cuando te vemos de fuera, güey, no nos imaginamos que vaya tanta preparación detrás, güey, porque neta eres un profesional de este pedo, güey. Como dices, tu alimentación, güey, vas con nutriólogos, güey, 4 horas de ejercicio, güey, no mames, güey. No, ni yo que quiero ser luchador nunca las he hecho en mi vida, güey. Pero tú para esto sí lo haces, güey, qué chingón, güey. Pues sí, es que es lo que yo intento. Y yo no recomiendo estos retos, no solo por la, problemas de obesidad, todo eso, sino también porque es peligroso. La forma en la que yo como ya es una habilidad que yo tengo y que he ido practicando con el tiempo. He ido a, bueno, he sabido de competencias de comida donde personas se atragantan. Lamentablemente han fallecido por lo mismo de que no están acostumbrados a eso. Yo iba no, para allá, es que no hay que imitar algo que no se puede. Sí, sí, parece sí. Fácil, porque luego me dicen nada más es no, comer. Y divertido, ¿no? Se hace fácil, divertido, güey, acá. Pero es muy peligroso. Hay que tener. Yo me han tocado ir a competencias incluso donde hay personas que no se mentalizan, porque eso también hay que mentalizarse mucho, y no aguantan, se vomitan. Y no yo, mames. Sí, es muy ¿y difícil, que, de qué forma te puedes mentalizar para esto, güey? Pues yo mientras estoy haciendo el reto, pues es que ya vas agarrando callo para esto. Ah, es así como de, tengo que esforzarme. Pero sí he llegado a mi límite donde digo, ya, hasta aquí. Mi límite han sido 5 kilos de comida, así por mucho. Donde digo, ya, pero no me he vomitado. Un bebé, güey, un bebesote recién nacido, güey. No mames, güey. Cuidan a sus bebés recién nacidos, güey. Este mes se los puede llegar a comer, güey. Y en menos de 10 minutos es lo peor, güey. Me como un bebé en menos de 5 minutos. Tu próximo video, me como un bebé recién nacido en menos de 10 minutos. ¿No te sientes como mal después de comer así, güey? Lleno, no, porque esto fue 1.5 kilos. Esta gorita pesa 1.5 kilos. Y mi capacidad así son de 5 kilos, ya muy, muy lleno. Y ya para, no sé, más o menos 3 kilos. Entonces esto, pues, no fue mucho para ti, güey. Oye, güey, algo que me llamó la atención mucho que me estabas contando hace rato era que los gorditos, güey, casi que la gente que gana este tipo de retos de comida son como de tu complexión, flacos o mamadillos, güey, pero no hay gordos, güey. No. ¿Por qué? Pues casi siempre pensaríamos que pues, los gorditos son los que comen más de lo normal que nosotros, ¿no? Pues es que es lo que te digo, es volver a lo mismo. Tienes que tener mucho, bueno, tienes que practicar mucho deporte y tienes que cuidarte para poder hacer este tipo de cosas. Yo he visto personas que se quieren dedicar a esto, que tienen sobrepeso, sí, no, es muy difícil. No la arman. Tienen que poderse más fit para que empiecen. Un poquito más, pues tienen que llevar como un equilibrio. Ah, huevo, no mames, ya me estoy hasta viendo borroso, güey. Ando viendo borroso ahorita, deja con mi coquita, güey. Si era cierto que se me anda bajando la presión, ¿eh? Ay, Diosito santo. Ay. Mi bandita, ¿qué tanto me tardé en comer esta gordita que ya hasta quitaron el negocio, mi mae? Ya se acabó todo, güey. Una hora después, pero qué bonita experiencia aquí con mi carnal, Ale Minero, güey. Una chulada, eres a toda madre, güey. Eres igualmente. Bien tranqui, güey. Y qué chido que te está yendo también, güey, porque las cosas que haces, güey, son muy, pues, muy novedosas, pero que lo que veíamos normalmente en YouTube respecto a comida, ¿no, güey? Sí. Lo estás haciendo muy chido, güey, y qué rifado, carnal. No, pues qué gustazo que hayas venido aquí a nuestro canal, que te hayas dado la vuelta y espero ser la primera de muchas, ¿no, mi mae? Ojalá que sea así, y pues para la próxima nos echamos unos taquitos más tranquilos, ¿no? Va, así más relax acá, como decíamos, ya para que vayan a comer a Ale Minero, pero ya normal, a un ritmo normal, por primera vez en su vida, güey. Ahí lo tenemos el próximo video pendiente. Te invito a mi próximo show que voy a tener, mi mae, 29 de julio. Va, que va. ¿Sí? Va, va, 29 de julio, ahí cáigale, ahí puede que esté Ale Minero para que lo cotorreen, lo topen, y pues nada, no le tiren el pedo si lo ven, porque está mamadillo, está galán, respétenlo, déjenlo comer, un hashtag acá para que la bandita... Yo soy comelón. Yo soy comelón, a huevo, hashtag yo soy comelón, como dice el buen Ale. Ya, tranquilo, carnal, estamos grabando, mi mae. Ni hay tráfico, gente, ¿a quién le pitas? Y pues bandita, toda la banda que comente el hashtag, le vamos a dejar un corazonzote como muestra de agradecimiento de que vieron el video completo. Sigan a mi compa Ale Minero, les dile aquí tus redes y canal, lo que quieras decir aquí a la banda. YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Ale Minero, entonces aparezco así. Van a ver muy buenos retos de comida aquí en la Ciudad de México y en otros estados. A huevo, que próximamente la Unión Americana, mi mayor. Primero Dios. A huevo, voy a andar rompiendo los récords allá de todos los gringos. Y yo ya me voy a romper, pero el Sanirrent que estoy al fondo, mi mayor, porque ya no lo armo. Yo creo que te dejo aquí, mi mayor, y me pongo a retirar. Andas caminando raro ya, ¿eh? Sí, pero es que ya me ganó tantito, ya me voy a ir así, ¿verdad? Lo bueno que traje pants café, mi mae. No, hombre. Chale, este güey no sale, güey. No, güey. Ahí anda a andar el güey, a ver, tócale.